ahora sí me voy a ir a trabajar. Y tengo, y para trabajar tengo que estar bien perfumadito, pues. Aquí hace frío y para trabajar tengo que ir muy lejos todavía. ¡Oh! Está viniendo mi mujer. ¿Qué estará queriendo ahora sí otra vez ya? Dice Wilder, ¿para qué tanto sabrá arreglar si él no se arregla? Dice, huele perfume y él no se echa perfume. Alguien debe ir a ver. Mi amor. ¿Cómo vas a pensar así? Yo me estoy arreglando y me estoy perfumando para ir en mi trabajo, mi amor. ¿Y ese perfume quién te ha dado? ¿No tenías? No, mi amor, ese lo compré hace muchos años. Ay, mi amor, ¿por qué serás así? Vamos a la casa, porque yo tengo que ir en mi trabajo, no te debo faltar. En el trabajo debo estar presentable, tengo que estar bien cambiado, ¿ya? Claro, porque te vean otras mujeres. No, lo único que tienen que ver soy yo. No, mi amor, eso no es así. Vamos a la casa. Aló, mami, ¿cómo estás? No, sí, está todo bien. ¿Con quién crees que estás hablando? No, ¿qué, es mi mamá, ¿qué tienes? Ah, soy, ¿por qué serás así hoy? Disculpa, mamita, te vuelvo a llamar, ¿sí? Ya, mi amor, gracias por el desayuno, estaba muy delicioso. Pero, mi amor, ya no estés así. Sabes, con los celos nunca vamos a llegar a ser parejas perfectas. El amor está basado en la confianza. Yo, mi amor, yo me voy a trabajar. Cuídate, ya regreso. Ojalá sea cierto lo que dices, pero igual lo voy a vigilar. Seguro estará lavando su calzón de su mujer. Ese Wilder que es pisada. No creo, ya estará viniendo. Por eso yo no me caso. Hay que estar solos. Ay, ya me cansé estos pies y no me esperar al Wilder. Ay, ese Wilder no llega. Ya estará viniendo. Sí que no, ya está viniendo. Y casi me caigo ahí. Ay, 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 ay. Aso, es piedra, es mucho, encima ahí no me espero, soy. ¿Qué tal pues compañeros? ¿Cómo es? Sí, no pasa nada, pero ¿por qué te demoras tanto? ¿Y cómo están? Me han esperado mucho. Choques, saludos. Choques, choques. Tanto te demoraste, es que el ingeniero Gazán está que me llama, ya llegó el Wilder y nada. ¿Y dónde está el plano? El plano, te mandó esto aquí, ve. Ahí está todo. Está aquí se va a hacer buena piscigranja. Sí. Ah, claro, está bien, claro. Para eso va a estar genial, genial. Sí, sí. Venga. Hey, Wilder, ¿por qué te has hecho tarde? Estaban esperando acá, o sea. Sí. No, pues es que es un problema, este padre. No sería problema, sino pisado, lo que... Pisado, creo. No es pisado. No es pisado. Yo estaba pensando que a mi pareja le voy a hacer sorpresas. Vamos, sí, vamos a ir a la región. Quiero llevar al cine, comer, pollos, todo así de lujo. Sí, así quiero hacerle porque yo lo amo mucho. Sí, pues. ¿Ella te amará? Sí, 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 sí. Por eso es medio celosa también. Vamos abajo un rato, ¿no? Porque aquí hace frío y... Allá, una cosita, me olvidé, a ver, ya creer que se vaya a traer materiales, porque vamos a necesitar ahorita. Sí, va a ir por mis caminos, arriba está, te vienes, ¿ya? Ahorita. Chavela, vamos nosotros, vamos por allá. Tenía razón, mis sospechas habían sido ciertas. Si Wilder está con otra mujer, encima le anda coqueteando. Ahora me va a ver. Si me tienes que entender, porque yo no entiendo mucho de esto. Está mal escrito, ¿no? Así te quería encontrar. ¿Y tú qué haces con mi marido? ¿Qué tienes, loca?
ya deja. ¿Qué tienes? Loca. No. A eso te vienes, ¿no? ¿Esta ¿Cómo? Es tu mujer? ¿Cómo que así? Ella es compañera de trabajo, así, es mi amiga. Así, compañero, compañera, ¿no? Ay, qué vergüenza, vamos. ¿Qué haces aquí los dos nomás en este lugar? Ya vamos, vamos, vamos a la casa, ahí vamos a hablar, vamos. Vas, vamos. Te voy a ver en otro lado. Loca. Loca, tú, por meterte con hombre casado. Por eso no me caso ni de esa mujer sin cerebro, que... Ay, Dios mío. ¿Cómo puede pensar esa mujer que yo con el Wilder? Ay, Chabela. Hola. ¿Qué pasó? No, es que la mujer del Wilder creo que vino y le hizo un berrinche ahí. Creo que es una celosa, sí. Necesito un psiquiatra esa mujer. Mira, hay que hablar con Wilder. Creo que a Wilder le vamos a sacar de trabajo, de amigos. Hay que excluir. Porque aquí... No queremos tener problemas. Y hablando de él, ahí viene, ve. Hay que esperarlo. Espera. Sí. Hay que hablar. ¿Wilder? Está haciendo mucho frío, ¿no? Se me hace lo ya. Quiero pedirte disculpas, Chabela, Jackler. No sé, te llamas Davis. Sí, no te preocupes, entiendo. Creo que tu mujer es celosa y siempre va a ser lo mismo. Vamos a estar trabajando juntos, va a venir, va a armar un lío y... Mira, compañeros de trabajo, y es cierto, sí. Claro, este problema yo lo voy a resolver. Mi pareja es muy celosa, creo que está muy equivocada. En sí esto voy a solucionar. A veces los celos crean imaginaciones que no son ciertas, crean relatos sin argumentos. Pero disculpen, ¿verdad? Eso se va a solucionar. Pero los trabajos, todo va a seguir lo mismo, ¿sí? Sabes que tus problemas familiares son aparte y el trabajo son aparte, pero así... No se puede mezclar, no. Lo sé. Sí, pero muchas disculpas, de verdad. Vamos a seguir encontrándonos y vamos a seguir hablando, ¿ya? Sí, igual cuídate, Wilder. Yo te vuelvo a llamar mañana en la mañana, ¿sí? Ya nos vemos. Cuídate. Cuídate. Chao. Ay, mi amor, ¿por qué serás así? Siempre te expliqué, el amor está basado en la confianza. Con los celos tú no puedes retener a una persona. ¿Qué quieres que haga entonces? No es eso, mi amor. Eres muy celosa. Me voy a ir de la casa si sigues así. ¿Cómo que te vas a ir? Me voy a ir de la casa. O sea, mira, si tú estás conmigo, no puedes estar con otra persona ya. Si no es conmigo, no es con nadie, ¿te entiendes? ¡Wilder! ¿Qué te pasó, Wilder? Yo creo que lo maté. ¡Wilder! ¡Respóndeme! ¡Wilder! ¡Wilder! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Ahí será. No, déjame. ¿Sabes qué? No me toques y déjame, por favor. ¿Sabes, mi amor? Lo que quiero decirte es, tu amor lastima. Me voy a ir de esta casa. ¿Pero por qué? Por favor, no te quiero perder. Lo siento, no fue mi intención. Lo sé, pero tú ya me perdiste hace mucho tiempo. Mi amor, perdón por tanta desconfianza. Mira por todo esto hasta dónde llegamos, pero te juro que yo no quise hacer eso. Mira. Los celos son parte de la naturaleza humana. Hay dos tipos de celos. Los celos enfermos destruyen hogares, mi amor. Pero ser celoso también es parte del amor. Pero esto, ¿llegamos a dónde, mi amor? Me voy de la casa. Así que se va a ir. Nunca lo imaginaron, por todo, por mi culpa. Por favor, no te vayas, Wilder, por favor, no te vayas. No me dejes, por favor, perdóname. Déjame, me voy a ir. Por favor, perdón. No puede estar así, por casi me matas. Por favor, perdón. Aprendí a amar hasta que duele, pero ¿hasta dónde llegamos? Por favor, perdóname. Entiéndeme, por favor. Necesitas ayuda profesional. Me voy. No, estoy loca. No te vayas, Wilder. En el mundo, los celos enfermos han destruido miles de familias,
donde juzgamos a nuestras parejas sin razones. Y los celos buenos es parte del amor, donde te hace sentir feliz.